Hola, mi nombre es Tomás Parra y tengo el privilegio durante todo este año 2016 de dirigir Nuevo Tiempo Chile. Es la forma como la Iglesia llega a través de radio, televisión y distintas redes sociales a todo el país y también nos siguen de otras partes del mundo. Tenemos 32 emisoras a lo largo y ancho del territorio nacional. También tenemos 7 canales abiertos en Antofagasta, abarcando la zona de Viña del Mar y Valparaíso, Santiago, Los Ángeles, Concepción, Temuco y Carahue. Pero tenemos el desafío de cambiar toda la tecnología análoga a digital. No sabíamos cómo hacerlo, pero el Señor ha sido bueno y hoy ya estamos transmitiendo en digital para 6 millones de personas en la región metropolitana. Ya pronto comenzaremos a hacer los cambios necesarios para el resto del país. Pero tenemos una buena noticia. En este cambio de la ley, se ha abierto una puerta que es poder ampliar nuestra red. Y por eso tenemos desafíos en otras ciudades, desafíos en ciudades como Talca, Rancagua y otras muchas en el norte. Y queremos nosotros poder llegar hasta allá. Tenemos un hermoso equipo, un equipo joven, un equipo entusiasta y queremos llevar a través de la fuerza de este equipo el mensaje de salvación a todas las personas que aún no conocen de nuestro Salvador. Para mí, Nuevo Tiempo es una luz de esperanza. Estoy feliz, feliz ahora y donde puedo trato de llevar un mensaje, trato de que conozcan la radio, de que la escuchen, de hacer que otras personas también puedan tener esa oportunidad. Es un trabajo muy, muy bello en realidad, el que hace la radio en salvar vidas. Nuevo Tiempo fue la esperanza de ver una nueva vida. Fue el hecho de darme cuenta de que cuando yo prendía el canal me daba una visión que yo nunca me di cuenta que existía. De darme cuenta de que yo podía ser libre. La llamada telefónica de la Nuevo Tiempo para mí fue importante. Ella se hizo sentir, o yo la sentí como una amiga. Y la comunicación, la llamada telefónica fue como hablar con alguien que conocías mucho tiempo. Y era lo que yo andaba buscando. Esa amiga, esa cosa que te da el conocer a Dios y que te da la seguridad que las cosas van para bien. Y me siento feliz. Es otro el despertar y es otro el descansar. Así como Canal Nuevo Tiempo fue de bendición para nosotros, así también puede ser para muchas familias. Habernos bautizado significó un nuevo comienzo de vida. Queremos que muchas personas conozcan de Jesús. Queremos que muchas personas acepten el plan de salvación. Porque queremos seguir predicando. Súmate. 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 Súmate.